muy lindo. Constantemente no. Nuestro último ensayo con aparatos, con acá, con allá, antes de mudarnos a la sala. Así que también están los videos, Pablo, Cristian, están los videos, está la música, concentrado Diego sin teléfono, está la música, está Álvaro y la Gisela de prensa también. Entonces, también cerramos, de alguna forma aquí cerramos un ciclo y ya nos vamos hacia recta final de versión definitiva. Entonces aprovechemos la pasada para profundizar, para dialogar, sobre todo estar es muy importante, creo yo, como la misma metáfora de irse en el agua, de dejar que la rítmica propia del trabajo de escuchar la obra, ¿cachai? Y que la rítmica propia del trabajo gobierne el viaje y no estar uno dominando y, o sea, el actor igual que el surfista, pues domina una parte y lo demás es dialogar con lo que está con la ola, con lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido es súper importante y hemos trabajado mucho, mucho en ese aspecto de que no sean nuestras cabezas las que impongan cosas, sino lo que se instala. Entonces, escuchar eso, estar permeable al compañero, permeable a eso, a la música, a todo hacer el grupo, al espacio. Y eso. Y aprovechar de sumergirnos y de profundizar mucho y ya nuestro camino va por su entrando a tierra derecha. Muchas gracias. Vota tú. Dale profundo. Nos llenamos de inspiración, de energía, de silencio, botamos cansancios, los nervios, la desconcentración, inhalamos profundo y concentramos en el aquí y el ahora. Exhala profundo, inhala última vez, tú que eres la fuerza iluminadora de todo el mundo entero. Ilumina también nuestros corazones para que podamos hacer nuestro trabajo. Tú que eres la fuerza iluminadora de todo el mundo entero, ilumina también nuestros corazones para que podamos hacer nuestro trabajo. Tú que eres la fuerza iluminadora de todo el mundo entero, ilumina también nuestros corazones para que podamos hacer nuestro trabajo. Yo soy voluntad, yo soy voluntad. Carla. Y. Kanamesh namamish Om Nyasam 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 Ulyamanaro Vibhisine Sakaunikamesh.